Listo para elevar tu experiencia día a día, únete a la emoción de 1xBet, donde cada predicción podría ser la ganadora. Inscríbete ahora para un bonus exclusivo, apuesta en deporte, esports y más, todo en un mismo lugar. Apuesta responsablemente, por favor, si vas a apostar, hazlo de manera responsable. Te lo ruego. Bien, lo más probable es que sean 2-2 runas para ambas escuadras. No hay mucho más por esperar, porque hay agresiones. Si se comete una primera baja, genial, no condiciona mucho, pero te da un poco más de confianza a la hora de poder pugnarte la fase de líneas. Presencia del 60%, como lo voy mencionando, son 2 o... ¿sí? 2 y 2. 2 y 2, así que... todo tranquilo, mero protocolo. Está muy lejos Lelis, vamos a ver si Jamsung... El stun subió de 1.4 a 1.7, lo cual apoya. Ese slow definitivamente está molestando a Lelis, no sé si se va a atrever a divear, lo está pensando. Velocidad de movimiento no tan elevada, no tiene windlace, no tiene botas, no tiene nada. Ok, el board llegó. Esto es muerte de Bloody Nine, ¿eh? Perfecto. Lo encuentran de buena manera. Hasta el pajarito ya empezó a darle de cocachos. Bye bye. Se lo lleva Mu. First Blood para el equipo de Nones. El board era necesario en su intervención. Sí, uy, uy, cuidadito con Mu. Lo van a reventar. No te creo. Bye bye. Explota el señor Gunnar. Segunda ocasión en la que vuela. 1-3 el marcador. Y como te comentaba, corto a un pixel de iniciar correctamente contra Héctor. Van contra Bloody Nine, quieren reventar a este pobre, pobre Silencer. También están buscando a lo que sería Mus. Lo terminan de sellar, la parca vino a recoger su alma. Sumidas trabajando en el Maelstrom, lo van a agarrar, lo van a agarrar. Todavía no hay manta, está en peligro, ya cambió las botas a fuerza, pero lo amarran, perfecto la Cheering Slash. Situación perdida. Yo no lo veo así. Buscan la muerte de este Timbersaw. Se han colocado doble golpe, inclusive una Reaper Side que sí funciona. Efectivo lo de Gunnar. Van a poder matar a alguien más. Mus reposicionándose. Buena la jugada. Salvando al pobre Cloxito. No logra escapar. Este es un stun que afecta de muy buena manera. Global Silence. Y hay un impacto también de la Rolling Boulder. Explota inmediatamente Gunnar. Buscan aquí alguna crono. Todavía no llegará. Todavía Héctor en peligro. No está cómoda la situación, el brinquito lo intenta matar, es una crono específicamente para lidiar con el silencer y se va. No se había afectado con la agresión de la propia wave y veíamos que en un abrir y cerrar de ojos comprometían la vida del Clockwork. Aquí se revela también la situación de la propia Vengeful Spirit. Jamsung pues prácticamente estaba apeligrando y el Chakram junto a este látigo era necesario para que también reaccionara momentos retú y llevarse una baja más a sus arcas. 8-15 el marcador, la ventaja empieza poco a poco a notarse para el lado de los perritos. Creo que todo aquí prácticamente está el descubierto, a quien tenga la desventaja de estar fuera de su propia línea, más que todo hablando en el umbral de la torre. Esto es muy bueno para Dokchan porque molestan demasiado a la escuadra. Nouns por otro lado, pues con muchos esfuerzos también trata de responder a lo poco con lo cual puede recabar. Así que Dokchan está haciendo su buen trabajo, está cometiendo todo bien hasta el momento, lo que tenga disposición en su parte. Capacidad de kill y de, sobre todo, limitar el movimiento de Clock, de la Vengue, hasta del propio Necrofos, de guardeando, nada mal. Mus, buscan a Gunnar, el daño es elevado. Tenemos Orbe de Loto, pero ya no es suficiente. Lo van a terminar reventando. Héctor quería colocar una cronósfera de 2 o 3, pero ahora la situación se está volviendo incómoda. Tenemos la crono, ¿a quién vas a reventar? Solo puedes ir por Mus, lo consigues, con cuidado, está amarrado. Searing Chains, brinquito por aquí, ¡no le alcanza el maná! Héctor pierde la vida, DNM se logra cobrar acá algo que ya le debían desde la partida anterior. 6-8K de ventaja económica y sigue creciendo.
hace lo imposible para poder llevarse a esta rotación que les cuesta mucho daño. Global Silence, iniciación del Ember Speedy, Retú quiere involucrar una primera baja, castiga fuertemente a la Bench Bull Spirit. Tenemos aquí la Cronosfera, que también es ralentizado, el BKB activado, pero el daño es ínfimo, el cual se puede ofrecer. Primal Roar, lo sacan, Roar ralentiza, buen trabajo en cual quiere ofrecer el Ember Speedy, pero prácticamente es en vano porque muere su Hard Carry, así es que quiere retirarse. Es prácticamente un triple kill que estamos viendo ofrecido en este enfrentamiento, en el cual continúa con todas las de ganar la escuadra de Noun. Se perfila entre esa la diferencia y es aquí donde van a lograr una baja muy importante con el Silencer. Uno aquí también es comprometido. ¡No! El Magic Missile es Moose, el cual no tenía opción de poder escaparse. Timber Chain, y hace lo imposible también en estos momentos el Timberson para hacer una diferencia y darle una baja. Es una Team Wave a favor de Noun. Es una Team Wave al 100% a favor de la escuadra de Dokchan. Y es aquí donde pueden remunerar con el Roshan. Muy bien jugado para la escuadra el perrito campeón y la escuadra de acción vital en el Roshan, y con esto tener mucho más seguridad a la hora, pero lo va a encontrar K1 y lo está golpeando. Wave of Terror, le reducen mucha armadura, Time Dilation, y con esto compromete la BKB. El Sander aplicado a su compañero para que este pueda escapar, pero K1 tiene que retroceder, sigue golpeando, no deja en paz, y es Moose prácticamente el castigado. También vemos castigado en una primera mano al Silencer. Moose está tratando de resistir, se aleja, con esto vemos también la compra rápida de la Vengeance of Spirit, y con esto la escuadra sigue perfilando una pelea en la cual quieren sacar adelante. Se paga rápidamente y Mu no puede hacer nada porque este prácticamente es despedido de la batalla. Es K1 quien tiene que retroceder. Magic Missile, otra vez la Vengeful Spirit, es un dieback. Esto aprovecha también en su apiar, pero la copia le hace mucho daño. Reaper Side directamente a Moose, y Moose se despide de esta pelea, y es aquí donde le están pisando fuertemente la cara. No, Gunnar se queda sin vida, y el único aquí, el responsable de todo, era K1, que buscaba una pelea, encerraba en la cronósfera, pero el tiempo no le daba para poder quitarle un hit más. Era un hit más y se moría el Terrorblade, pero tenían el Sander disponible, no lo dudaba con su compañero, y este fue el acabose en esa pelea, prácticamente una pelea forzada. Casi, casi le sale la jugada acá. ¡Es se un quedó hit a más! Nada, a nada, por Dios. ¡Qué incomodidad! A lo que se quedó de poder sellar la vida de STV. Ok, ok, excelente la jugadita de Dokchan. Cuidado, hay que escapar. ¿Qué estás haciendo, Héctor? Situación súper incómoda. Mu, un offlaner, un Beastmaster desprevenido, en el cual obligaba también la BKB, pero no era lo suficiente para poder escapar de las garras de un perrito. Llega el swap, muy bueno, Nether Sword, compromete con la Nether Sword, ¿y qué estamos viendo? Logran con esto llevarse la vida del Terrorblade. Es una doble, doble cronósfera para castigar también al Silencer, así que es un 2-1, no hay cómo pagarse. Iniciación del Hookshot, con esto también quieren cerrar. El Terrorblade no puede resistir, y también el Timberso trata de resistir lo máximo que puede. Con esta Lotus Orb resiste y sale de la situación, pero le siguen persiguiendo, le pisan los talones y es un triple kill para K1, con una completa Team Wave, o al menos en un 80%, la cual saquen adelante su timing, saquen adelante también la de... No quieren agrandar este timing porque saben que le dan un poquito más de espacio a K1, lo suficiente para que este aproveche todo en su contra. 21-34, buena la cronósfera, no tiene doble, o sea... No sé qué está pensando por acá. Tal vez sí la coloca. Es una triple cronósfera. Maravilla. Esta doble sí vale la pena. Lo van a intentar sellar. ¿Quién lo salvó? ¡Moose! ¡Moose! ¡Te dije! ¡Qué jugador! Ahora quieren ir directamente por DNM. Si lo matan, no puede hacer nada. Los revientan a dos. Esto es un triple kill ya. Sigue avanzando y el equipo de Héctor no perdona nada. Ellos solo querían el espacio. Ellos solo pedían un segundo más. Y ahora están listos para terminar la partida. Espero un poco, un poquito más. Y así es donde va ingresando Nouns con todo el daño encima de la Tier 3. Pero aquí la sobreextensión de K1 puede ser castigada. A decir verdad, si es que lo llevan a la fuente, podría ser comprometedor. Pero aquí se tiene que pagar de una vez por todas el Timberso para la defensa. Se pagan todos, así que empieza la pelea en la defensa del Hydran. Ingresa rápidamente el Ember Speed. Con esto también la iniciación de Moose. Todo el control para llevarse la vida de la Bench del Speed. Jamsung está fuera. Completan mucho daño encima del Mu. Y es aquí donde el Offlane también comprometen al Hard Carry. K1 no puede hacer nada. Adiós a K1. Adiós al Clockwork. Y adiós a la Bench del Speed con tal de llevar en adelante y hacer que remuneren los buybacks de Dokchan. Así que tenemos pelea para rato, 54 minutos de esta segunda partida, y Dokchan dice, no, hermano, en esta oportunidad seguimos defendiendo, ¿sí? Así que nos vamos a los 80 minutos de partida.
Sí. Sí, vamos para allá. 54 minutos de juego, tremendo lo que estamos viendo. Como bien comentas, Don Cookie, todavía no se sella la partida. Estamos viendo una intensidad tremenda, pero ¿qué es lo que pueden hacer contra un Faceless Void que ya cuenta, con Refresh? No. Muere Mu. También lo convirtió en piedra, hermano. Quiere comprometer también a Gunnar. Beck había activado Global Silence y estos también son necesarios en retroceder, pero se reposicionan. ¡Una cronósfera! Comprometen fuertemente al Earth Fury, como te decía. Muere primera mano, otro Global Silence, se paga Moose y el Reaper Sai para castigar al Ember Spirit. Aquí no lo puede creer Retu. Se va a tener que pagar y vemos una pelea cual comprometen una vida más. Adiós al Silencer. ¡Otro Reaper Sai! Le quitan la égida, pero retorna a la pelea recargada. El swap comprometen, el Timbers aguanta como no te imaginas. Qué dolor de cabeza, qué dolor de huevos. Magic Missile golpea fuertemente, el Ghostwire también. Condenan a un jugador más y no puede hacer nada Speed. Literalmente se va a la muerte y le da la ventaja directa a la escuadra de Nouns para llevar las agresiones necesarias. Sí, sí, solamente queda el Terror Blade y el Earth Spirit que se pagaba. Sí. GG, loco. No es por mala onda, es que ya se acabó. No tiene buyback el Ember, no tiene buyback el Timber. No hay manera de poder aguantar esto. No. Una lástima porque fue un pequeño déjà vu, pero... Ya está. Ya está. Doc Champ nunca encontró la apertura para cerrar partidas. Eso se vuelve ligeramente frustrante y agridulce, pero también aplaudir la paciencia y completa tranquilidad de Héctor y compañía. Sí. Sí, la verdad, fue una partida muy bonita de ver. Dogchan por ahí nos daba las falsas esperanzas de mandarnos un tercer.